otra de nuestras pequeñas y hoy grandes empresarias de los procesos que se llevaron a cabo en el año 2004, 2005, 2006, los cuales eran proyectos con Cámara de Comercio de Bogotá, con Cámara de Comercio de Girardot, donde la Fundación Patrimonio Ambiental fue una de las entidades ejecutoras en esos procesos de fortalecimiento regional. Sandrita, cuéntanos cómo ha sido el proceso a partir de todos esos años cuando comenzaste y qué y cómo es hoy. Bueno, Ivoncita, primero que todo me alegra verte. Muy contento, sí, nosotros iniciamos un proceso muy interesante con la Cámara de Comercio, con Fundación Patrimonio. En ese momento ya somos 10 profesionales, estamos haciendo un proceso. En toda la provincia de Tequendama tenemos prestadores con registro nacional de turismo, tenemos gente que presta servicio de deporte extremo, tenemos caminatas establecidas, fincas que vienen trabajando en proceso tanto de la parte natural como la parte agroturística, y realmente el proceso de la provincia de Tequendama ha crecido de una forma muy favorable. Desde la parte ecoturística realmente hemos hecho el proceso con los guías, este año estamos en un proceso de profesionalización con guías, y a nivel personal con la empresa ya tenemos agencia de viajes, ya estamos operando y estamos armando nuestros propios paquetes y felices participando en esta rutina tan importante.